Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a otro video más para el canal. Yo soy el J Naranjito y hoy, ¿con qué venimos? Bueno, volvemos con los pronósticos. Esta vez pronósticos muy, pero que muy especiales, ya que vuelve a acompañarnos mi señor padre. Entonces va a repartirnos un poquito de su sabiduría en los pronósticos de esta liga colombiana que está ardiendo. Entonces, primero que nada, vamos a repasar cómo nos fueron los pronósticos anteriores. A ver, Tolima Pasto sencillamente no lo pronostiqué, así que no vale. Envigado Alianza, pronostiqué Alianza, me falló Alianza, embarrada. Medellín América, pronostiqué empate, ¿cierto? Pronostiqué empate, pues no, pues ya vemos que Medellín, no, o sea, el golazo de Cambindo, ustedes lo vieron, fue una cosa espectacular, me dejó sano. A ver, entonces, Cali Millonarios, es más, yo creo que ahorita pronostiqué fue América, que, o sea, brutal, bueno, el caso. Cali Millonarios, pronostiqué empate, al fin, empate. Jaguares Junior, pronostiqué Junior, pues, pasa lo que pasa. Patriotas Nacional, pronostiqué Nacional, bien por mí que pronostiqué Nacional. Luego, yo pronostiqué empate y ganó Pereira, así que muy mal. Huila Río Negro, yo pronostiqué Río Negro, muy bien por mí. Santa Fe de Equidad, yo pronostiqué Santa Fe, brutal la paliza que le pegaron a Santa Fe. Quindío Bucaramanga, cuando yo pensé que iba a perder el Bucaramanga, pum, 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 le zampa 3 goles al Quindío, así que muy bien por mí. Entonces, a ver, ¿qué tenemos? Tenemos un consolidado de 1 resultado a favor, 2 resultados a favor, 3 resultados a favor, 4 a favor, 4 de 9, eso no está nada mal, la verdad. No me parece que esté nada, pero que nada mal, la verdad. Entonces, ahora sí vamos a pasar directamente con los pronósticos y los primeros se los hará mi papá. Cada vez que Colombia salta una cancha, a todos nos impulsa un mismo sentimiento. Un sentimiento tan fuerte que crea montañas. Y nos recuerda que todo lo importante que nos damos en la vida empieza con un choque. Para algunos es fe, para otros ilusión. Y para muchos es esperanza. Ganar empieza con creer. América Patriotas en Cali. Una América que todavía no convence, no es el del bicampeonato. Tiene bajas, Jesús, tiene este otro chino goleador que se les fue. Perdieron contra el que empataba todos los partidos, que era Medellín. Osorio terminó confesando que era mejor técnico Bolillo. Son cosas que te ponen como a pensar. Yo creo que de todos modos va a ganar América. De todos va. América se enfrenta a un rival fuerte, pero pues que no le va a dar la talla. De todos modos, América es un equipo ya sólido. Vamos a revisar ahorita Pereira Santa Fe. Pereira todavía no logra cuajar su idea de juego, ¿sí? Aunque se le ven cosas de buen juego por momentos. Santa Fe, para todos es claro que contra la Equidad fue el árbitro el que influyó. El partido debió quedar a favor de ellos. Vienen buscando lo del año pasado, un rendimiento estable, no siendo el mejor equipo, pero un buen equipo. Yo le doy ese partido, asiste de visitante Santa Fe. El triunfo es Santa Fereño. Muy bien. Vamos con el Nacional Quindío. Bueno, Quindío es un equipo que está jugando bien al fútbol desde que ascendió. Se nota las garras, la garra y las ganas que tiene de quedarse. Eso está muy bien. Pero es que se está encontrando con un Nacional que es un muro. Es un muro, o sea, es muy difícil de atravesar. Ese Nacional juega demasiado bien al fútbol. El técnico Restrepo está instaurando una buena idea de juego, la verdad. Y junto a las individualidades que tiene y a las que se le suman, porque ojo que se le suma Dorlan, se le suma Aguilar y varios más,
pues la verdad no le veo muchas chances al Quindío, la verdad lo lamento mucho, pero no le veo chances al Quindío, entonces voy a dar victoria del Nacional. Junior Once Caldas, buen partido este, buen partido. Junior, como sabemos, ya pues terminó el proceso Amaranto Perea, me encanta que lo hubieran dejado continuar. Junior jugó buen fútbol con Amaranto Perea en muchos partidos, pues por eso le están cayendo ofertas de Argentina, de Brasil. Para mí Amaranto necesitaba era jugadores distintos, no es que en Junior no tuviera calidad, sino que no tenía los jugadores que necesitaba. Entonces, pues ojalá le vaya bien a Amaranto. El caso, hablemos de este Junior. Arturo Reyes, no sé hasta qué punto me gusta a mí como técnico, y más para un equipo como Junior que pretende, que es grande y que pretende ser más grande, la verdad. Entonces, no lo sé, pero es que la vaina con Once Caldas es que no da pie con bola, no da pie con bola. Entonces yo creo que Junior va a poder ganar sencillamente este partido con Once Caldas. Lo siento por los de Once Caldas, pero yo creo que lo va a ganar Junior. ¡Espero! Ahorita otra vez empatan estos pente... Vale, Millonarios Medellín, el partido de la jornada. Gracias, papá, por dejármelo. El partido de la jornada, Millonarios Medellín. Vale. Pues, ¿qué tenemos aquí? Millonarios jugó un gran fútbol contra el Deportivo Cali en el primer tiempo. Nos pasaron por encima, o sea, ¡qué fútbol! O sea, todos, desde el arquero Vargas, los centrales, Ginás y el otro man que jugó un partido espectacular. Y en el medio campo, este McAllister, el fútbol de McAllister es otra cosa, el fútbol de McAllister está a otro nivel. Brutal. En el segundo tiempo ya, pues, ya entró el perfume y arregló las cosas, pero estuvimos a esto de remontar, a esto. Si no se hubiera ido la luz, estuvimos a esto, pero bueno. Millonarios practicó un gran fútbol, grandísimo. Ayer perdió contra Alianza Petrolera, bueno, empató 1-1, pero en el global perdió 2-1. No vi cómo fue el partido, la verdad, entonces no puedo tomar ese como referencia. No puedo tomarlo como referencia. Además, no creo que haya ido, no fue con la titular. Entonces, no es la competencia que más le importa a Millonarios, la Copa Colombia. Y va contra Medellín. Medellín que viene de una gran victoria contra América. Gran victoria, jugando a lo que sabe. El 4-4-2 muy juntico, líneas así cerradas para no dejar espacios, buscar el contragolpe. A ver, son estilos que se contraponen. Osorio en América no lleva tanto tiempo como Gamero en Millonarios para poder plasmar la idea de fútbol que tiene. Y para mí la idea del fútbol ofensivo es muy superior a la idea del fútbol defensivo que tiene el profesor Bolillo. Entonces la verdad me va a inclinar por el buen fútbol de Millonarios, me va a inclinar por el grandísimo fútbol que practica Millonarios. Porque yo soy así, yo soy de buen fútbol, yo soy de toque, de gambeta, de jugar rápido. No, el estilo del Bolillo no es de mi agrado, la verdad. Entonces me va a ir con Millonarios. Además, estoy 100% que Millonarios puede ganarle al Medellín, puede ganar. Aunque conociendo al Medellín van y empatan, pero bueno, voy por Millonarios. Vamos con Equidad, Tolima. Tolima todavía no logra encontrar el equipo que fue campeón, aunque se reforzó. Tiene ahorita la salida de Campas, que se va para Brasil, aunque era un jugador que, por bueno que sea, no sé por qué no lo utilizaban. Pero es un equipo sólido, ya constituido. Pero pues todavía no me convence. Ha tenido partidos con unos lags larguísimos. La equidad se lo quiere llevar todo este año. La Equidad quiere dejar de ser un participante, un animador del torneo, y se lo quiere llevar. Y García tiene una idea de juego única, que es entrar fuerte, tener un equipo sólido en la defensa y con volumen al ataque. Van a empatar. Río Negro Águilas contra Jaguares. Vale, otro buen partido. Jaguares viene a completar un buen partido contra Junior. Lo tuvieron hasta el final. Estuvieron a punto de ganarlo. Río Negro jugó un buen partido contra Huila. Jugó un buen partido contra Huila, a decir verdad. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué podemos pronosticar? Ambos equipos están bien. Ambos equipos juegan bien. Proponen cosas interesantes. Yo creo que vamos a dar empate. Yo creo que vamos a dar un empate, la verdad. Me sirve el empate en estos casos. Me sirve el empate. Alianza Deportivo Cali. Alianza es un rival fuerte, es un rival rápido. Y no sé.
quieren coger siempre de hijo al Deportivo Cali. Uno de los partidos a los que más se le teme en el campeonato es con Alianza, porque sacarle un punto a Alianza es duro, por más que Alianza no sea el rimbombante del rentado, pero es un equipo fuerte. El Deportivo Cali buscando una idea de juego, para mí es el equipo mejor reforzado en este momento, pero todavía no encuentra, no conecta tan buenas fichas que tiene. Yo le voy a dar el triunfo al Deportivo Cali, por Teo, por Harold, por Michael, por Gastón, porque tienen una defensa sólida, un medio campo que cuando se conecte va a ser de fantasía, va a ser de fantasía. Estamos esperando al Deportivo Cali 2021-2022. Pero yo le doy el triunfo al Cali, porque por la situación de Arias, el técnico, los jugadores se pusieron del lado de él, entonces van a tener que demostrar muchas cosas. Triunfo verde y blanco. Pasto Envigado. Vale, Envigado la otra vez me sorprendió derrotando a un poderoso Alianza, a un poderoso Alianza Petrolera. La verdad, y es que Envigado viene jugando bien, Envigado juega bien al fútbol, muy bien. Pasto, por el contrario, viene... Es que Pasto no se está encontrando. Pasto no es Pasto en estos momentos. O sea, ser el colero con un punto, no. Pasto no debería estar en esa situación. No debería para nada. Es como cuando Santa Fe era colero con cero puntos, la verdad, pero bueno. Y no deberían estar en esa posición, pero... A ver. Yo creo que por fútbol, por momento y por todo esto, nos vamos a quedar con el... Envigado, que está jugando demasiado bien, está encontrando soluciones en juveniles muy buenos. La idea del técnico que está, la está logrando plasmar en la cancha, la vimos contra Nacional, la vimos contra Alianza. Y así, entonces yo creo que me voy a ir con Envigado. Y el último partido de la fecha, ya para terminar, Bucaramanga-Huila. Gran partido. Huila viene de no conseguir los mejores resultados, pero es que se ha encontrado con buenos equipos, como Río Negro. Bucaramanga viene de mostrar una garra ante Quindío. Una garra, o sea, unas bolas. Es impresionante, es impresionante. Y el Búcaro, ya les dije yo que está jugando demasiado bien, que está encontrando jugadores muy buenos. Sherman Cárdenas está jugando demasiado bien. Y la verdad, pues me es impensable otro resultado que no sea la victoria del Bucaramanga, por cómo se está desempeñando y como de momento se está metiendo en los 8. Toca ver, todavía lo que faltan son fechas, pero ¿quién quita y el Bucaramanga da la sorpresa? Entonces yo me voy a quedar con triunfo del Bucaramanga. Y bueno, amigos, esos fueron todos los pronósticos de hoy. Déjenme abajo en los comentarios sus pronósticos, qué opinan de la liga, qué opinan de todo esto. Y nada, ahora vamos a dar un poquito de saludos que se me están represando un poquito. Un saludo para Diego Dragón 2803 o 2803, como quieras. Me dice que estuvo bastante bueno el ranking y que pusiera a Cold War en segundo lugar. Pues es lo que se merece, es lo que se merece. Es un grandísimo juego, hermano. Y pone el emoji de naranja, ahí está la vaina. Un saludo, hermano, y un fuerte abrazo. A ver, el siguiente, Jesús Villalba, otro emoji de naranja, un saludo, hermano, y un de verdad muy fuerte abrazo, muchísimas gracias por el apoyo que me están dando en estos días. Lucas Go, ¿qué tal, naranjito? Espero que estés bien aquí en Medellín lloviendo, y lloviendo, por cierto, ¿me saludas? ¡Claro que te saludo, hermano! Tenía tu saludo represado. Vi que me pediste otro porque no habías visto este saludo. Lo tenía represado. Perdón, hermano. Un saludo y ya sabes, un fuerte abrazo. A ver, vamos a ver. Qué pena, es que mi papá me envió un WhatsApp. A ver, vamos a ver. Keletor. Bueno, lo positivo de esto es que Alfa reaccionó a un video tuyo. Eso sí, amigo. Eso sí. O sea, me puede tumbar los videos que se le den la gana. Pero es que eso quiere decir que los vio. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? No es la impresión que yo le querría dar a un hombre que yo consideraba mi ídolo. Pero pues bueno, ahí está, hermano. Muchísimas gracias por el apoyo en esta situación. La verdad, el comentario era mucho más extenso, pero es que había muchos espacios entre cada frase. Entonces solo pude capturar esto, hermano. Un saludo y un fuerte abrazo. Y vamos a ver, es que son hartos los saludos. Son bastantes, a ver. Emoji de naranja XD, un saludo, amigo Ricardo, que lobo tan guapo tienes en la foto de perfil. A ver, Lucas Saracho, tu foto es imperceptible, es que no puedo leer, no puedo ver tu foto de perfil. Pero bueno, un saludo y un fuerte abrazo, hermano. Dije saludo y fuerte abrazo, es que soy tonto. A ver, vamos a ver, Frizz Zambi, qué pena que te borrara el video, ojalá de explicaciones para ver por qué denunció ese video y poder entenderle. Espero que retiren el strike. Un saludo, naranjito. Un saludo, hermano, y un fuerte abrazo. No creo que ni me quite el strike,
ni diga nada, porque en comparación a él soy un canal insignificante, aunque ya vemos que tiene que borrarme videos, pero pues no creo que lo haga, la verdad, no creo que lo haga. Hay muy pocos hombres aquí en la plataforma en YouTube que son tan frenteros, que tienen los cojones de responder cosas así. Vamos a ver, otro saludo para Lucas Saracho, hermano. Bueno, otro saludo y otro abrazo, te llevas dosis doble, hermano. A ver, pensé que era Angelit Segura, pues es que ese es el perfil, pero me dice que es Joaquín Zamorano. Me dice que salió el teaser de Vanguard. Amigos, no voy a reaccionar al teaser de Vanguard, muchas gracias, pero no. Lo que salió no es nada, o sea, no es nada que no sepamos ya, entonces ¿cómo voy a reaccionar a eso? Pero hermano, un saludo y un fuerte abrazo a mi hermano Joaquín Zamorano. Y el último de hoy, un saludo para Titan Rocks 878. Un saludo, hermano, y un fuerte abrazo. Muchas gracias a todos. Ya saben que pueden dejarme en los comentarios sus emojis de naranja y sus solicitudes de saludo. Y bueno, amigos, muchísimas gracias por el apoyo. Muchísimas gracias por ver el video, por quedarse hasta aquí. Y nos vemos mañana. Adiós. ¡Woo!